Me Clinique's first foundation designed to be the last step in your skincare routine. Even better, Clinical Serum Foundation is formulated with three serum technologies that visibly reduce dark spots, brightens, and hydrates the skin. As we transition into the fall weather, my skin tends to dry up and get really dull. So I'm definitely all about the products that are gonna help with that. In as little as eight weeks, skin appears more even toned, radiant, and smoother even after makeup is removed. The term foundation doesn't do it justice because this clinical foundation is built with three serum technologies. So it doesn't just cover it, it completes your regimen by visibly correcting, hydrating, and smoothing the look of skin with everywhere. Another plus more sustainable packaging. Every glass bottle of even better clinical serum foundation can be recycled. Just remove the cap and pump, rinse the glass bottle, and place in a recycling bin. This hydrating foundation formula provides buildable, medium to full coverage with a satin finish. In addition to boasting a feather lightweight texture and 24-hour color true wear, it is oil-free, waterproof, sweat and humidity resistant, non-acnogenic, non-caking, non-settling or creasing, non-pouring and non-streaking. It is available in 42 shades, y'all. Find your shade with Clinique Clinical Reality Shade Match Science Virtual Try-On. Don't call it makeup. This is skincare in just your shade. Find your shade this holiday season at clinique.com. This episode of Chins and Giggles is brought to you by McDonald's. Listen, guys, McDonald's knows that every person has their own list of ultimate McDonald's fan truths. Maybe it's that McDonald's is absolutely required if you're going on a road trip. Or maybe you believe there's no greater sense of urgency than making it to McDonald's in time for breakfast on a Sunday morning. That is so me. For us, our favorite McDonald's fan truths are if you're going on a late night drive with your friends, you have to stop by for a McFlurry. Girl, I gotta have me the Oreo one because it's just delicious. Yeah, and that quick stop to the Mickey D's drive-thru turns into an hour of quality time family meal if multiple Garcias are involved. McDonald's, everyone has an order. Go get yours today. Están nerviosos o ya ya uh -huh. se empezó o qué ya uh -huh. estamos grabando no. oh we are oh I no think we are I don't know how long we've been recording but estamos grabando no sé cuánto tiempo oh yeah. <laughs> <They're> like okay <laughs> pero nomás uh -huh. es vamos a estar hablando nomás todo el tiempo no, no es nada así como bien relax ajá como los videos de YouTube que hacemos a veces que sí. cortamos uh -huh. mucho sí. esto no es así esto nomás es como hablando uh -huh. como, es como una hora Oh, no. Welcome back to the podcast, y'all. We got our parents. Uh -huh. <laughs> okay, let me talk. Okay, déjame les digo que va a ser español, pero que les vamos a hablar a ellos en inglés. Okay. So, y'all. Well, uh, there's going to be captions to write over. Yeah, yeah. So, okay. So, my parents are here. Y'all have been requesting them like crazy. Um and we're just going to talk in Spanish to them. We're going to ask some questions in Spanish, but we're also going to address you guys here and there, of course, you know. So it's going to be like a bunch of Spanish going on. <laughs> and for those of you guys that do not understand Spanish, there will be captions. Imagínate que esto fuera todo en inglés. <laughs> Mira. Y mamá muda todo el tiempo. Sí. Porque mi papá, mi papá, en realidad, le he He taken uh, English lessons. ¿Y ¿Sabes hablar inglés, verdad? Ah, entiendo más de, de lo que hablo. Eh, Pero dile, mi mamá diles, no entiende, diles, ¿verdad? hola, soy... Diles quién eres en inglés, a ver cómo no, te oyes. No, se van a reír. Bueno, es que se ríen, no, no se van a reír, diles. Oh, no, no. No, no. ¿para ¡Ay! qué ¡Ay! ¡No es necesario! No sí? ¿es, es necesario. A no es necesario. No es necesario. Está bien. A ver, tú, ma tú di algo en inglés. A ver. Actually, no don't no sé. no sé. think I've ever heard him no talk en no, inglés. Que... Tú nomás tú no... dices, oh my god. No, pero sí entiendo. Like, oh my god, like, pero sí entiendo. Pero sí entiendo. Así como a veces cuando la gente está hablando, sí entiendo algunas cosas. Pero como para hablar se me hace más difícil. Pero sí entiendo. Ajá. A veces entiendo cuando estás renegando de mí, te entiendo. Girl, what are you talking about? Looking at sí, Entonces, you look at me, a What is it? Look at you. No. Sí, hoy es como cuando renega David y Yasmin. Sí, no. también. ves, entiendo que tú dices, ay, todo pierden aquí en la casa. Pero qué es es en inglés es así como. Es como, como cuando, oh. cuando, cuando voy a recoger a los niños de la escuela uh -huh. y Yasmín viene hablando con sus amigas por teléfono o a veces trae a sus amigas ahí y están hablando de muchachos. Y piensa como, que no le... No ya ves que pues, a esa edad hablan mucho de... De, ah, que aquel niño está más guapo y aquel no y así y ella piensa que no le estoy entendiendo pero yo me hago el tonto para que uh, para oír todo. Pero sí hablan no, mucho no, de, no. de los muchachos <laughs> y que está bonito y que está grande y que es muy popular o así, <laughs> yo, como les digo yo yo entiendo más de lo que hablo. Ajá. Entiendo mucho, yo, mucho, tú mucho. Todo, o sea, es, ¿verdad? es raro sí, porque no. nosotros te hablamos puro español, pero el David el te habla puro inglés. Ajá. Yo yo no yo no, no, no entiendo todo, pero, pero cuando están hablando así, yo sé de qué tema están hablando. Pero, pero hay David, algunas palabras que no las entiendo. Pero David, como a mí, me habla también puro inglés, pero hay cosas que no le entiendo. Pero digo, dime despacio y sí le entiendo. Ya como se me va diciendo más ¿Y despacio. Y no te habla español, David. Pues David no habla español. Bien, sí no, habla, pero, pero bien, no poquito. sabe. O sea, como cuando va a hablar español, como dice una palabra en español, otra en inglés, como Brian antes cuando English. lo conocimos. Sí, sí, Lo revuelve así. so I feel like for us growing up, like me, Myra, Luis, and Hugo, los cuatro, yo, Myra, Luis y Hugo, aprendimos los cuatro español primero, ¿verdad? No, ustedes tres. Mayra, oh, Hugo. Es, es, Hugo aprendió español hace poco. Hugo era como David. Pero qué no me dices que Hugo de bien chiquito hablaba en español también. Hugo sí, pero ya cuando entró a escuela y eso como Ajá, que ya no empezó hablaba, puro ya inglés. Ya no hablaba español. Oh. Pero el y que comenzó a hablar cuando ya tenía unos 10, 11 años. Pero los más, que se sí. nos quedó más fue yo fue... y Maira y Luis. Ajá, más. Y Luis más porque yo Mayra también a veces somos bien pendejas para más. Y entiendo y siento que de David y Yasmín, Yasmín habla eh, como que Yasmín trata aunque no lo hable David bien, trata. pero ella trata de hablarte bien en español. Ya, sí, que ¿es uh -huh. just I feel like every other family they're gonna think the same like like when you're like first generation. It's always like the older kids that like take on that like role. And then also like they're the ones that are they probably like know more of the language. And then the younger ones like if they like didn't really learn it as much, mm -hmm. I don't know. But I feel like a lot of people can relate to that. Okay. Okay. Introdu introduction. ¿Se van um, a introducir solos o de introducir so these are our parents, y'all Quieren decir como Cómo te llamas y de dónde son. Sí. Okay. Bueno, pues yo, yo, soy José García, el papá de estas muchachas <laughs> traviesas. Traviesas, ¿no? El, el es. de, de esta, de esta policía. Que debería de ser yo el policía. Y ella la quería. Y mamá escogió ese, quería que hicieran. Que sí. ¿Por qué, ¿Qué? escogiste esos, esos costumes? Siempre me gustó hacer como disfrazarme yo de policía y José de preso. Girl. Sí, oh, sí, she's, she's her fantasy. No. Hey, yo creo, es como una fantasía que no. Tiene. Ay, no, ahí, que, que, que él no. sea el preso, yo la policía. y pero... crees? No, no, para reírme a gusto de edad, si veo preso. Así. ¿Y tú de dónde, de dónde eres, Pa? Yo soy de México, del estado de Aguascalientes y cada rato voy para allá, pues porque me gusta mucho allá. Sí, uh -huh. ¿Y ¿Cómo te llamas y de dónde eres? Hola, yo soy Amparo Olmos, soy de Zacatecas y ¿Sí? soy la mamá también de estas niñas. la esposa ¿Sí? del preso? Eres Amparo preso García. Olmos. Amparo García. No, soy Olmos, Olmos pero me he pedido de casadas García. <laughs> Pero es algo She's bien curioso. Yo soy Amparo Olmos porque en, mi, en todos mis papeles estoy como Amparo Olmos. Cuando arreglamos mi situación migratoria, el abogado dice: Te voy a dejar el apodo. Eh, ay, el, ap <laughs> el, el apodo de Olmos porque García está bien quemado. Y yo dije: uh. ah, yo, creo que está, yo creo que está bromeando. Y cuando me llegaron mis papeles, sí, así me llegó no todo. ¿No te puso García? No, dijo que porque yo pensé que estaba bromeando. Cuando pero dijo eso, no, pero él estaba es, sí, las cierto, las el apellido de García es bien popular, ¿no? Pero como vamos estaba allá, bien quemado, así que, para que me voy a dejar ese. velas las García. fábricas y Ajá. todo García, los hoteles y todo García. García, García. Sí. ¿Y tenemos la casa enfrente, está una de dulces que se llama García una, ¿sabes? Una, una fábrica ah, de hacer dulces. En la escuela, García, ¿sí? siempre, los siempre los García. A los o sea que es popular porque hay mucho, mucho García. Sí. sí, los yearbooks en la escuela también páginas de García García. Sí. Yeah, uh -huh. if y'all, if y'all are also Garcias like when you were in school, how the yearbooks would have like 30 pages of just Garcia kids like literally. It's a lot of Garcia. There's a lot. Como allí en el pueblo también un tío, un tío mío tenía un hotel y y, de, y también era García y García sí, por laetera. Sí, que sí, era, sí, hasta sí, un billar, se llamaba Villar García. Uh -huh. O sea que es muy popular. Sí, diles como en Calvillo cuando hay como qué es hoteles o hoteles. un hotel, uh -huh. un hotel de García que uh -huh. es de tu tío, ¿no? Se Llama la Posada de Lalo ah, García, sí. se llama. Ya, yeah, Vigoro Calvillo visit this place. Es es de tu tío, ¿no? It's his uh -huh. uncle's hotel, which is crazy. Era tu tío, ¿no? El que Bien. decías hermano, que tenía negocios. De, era hermano de mi papá. Oh my god. Yeah. And you literally pull up and it's like, yeah, it says something García. Y yo estaba haciendo hoteles en Salamanca, sí, García. Sí, es que mi, ah. mi tío era muy negociante y... Ahí tú me estás tirando la gorra Hizo ese hotel allí. Primero tenía uno, uno viejito, y luego hizo otro. Ya el, el que está ahorita entraba trabajando, pues. Pero allá donde él vivía ya tenía otro. Pues era muy negociante, era muy inteligente. En las sucursales también en Zacatecas tenía. Ah, oh, wow. También Y tú eres, tú eres de Jalpa, Zacatecas, ¿no, yeah. ¿No dijiste? So my dad's, from, Zacatecas. my dad's from Aguascalientes and my mom's from Zacatecas, pero los dos se sí criaron en Aguascalientes. Ajá. Yo me fui para Aguascalientes cuando tenía como 11, 12 años. ¿Dónde se criaron? Como en Calvillo, pero ¿dónde? José en Calvillo. Yo en, en, en Calvillo. En mero Calvillo, Calvillo. calvillo. Eh. En el Ojo de Agua, ¿no? No, yo en el Ojo de Agua, José en Calvillo. Uh -huh. José es del pueblo ahí de Calvillo, ahí nació y se crió y todo. Hasta que, hasta que me lo robé, ahí. ¿qué dice? Oh <laughs> no, caray. Caray. ¿Qué ¿Tú te no, 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 vos, sí, vos, no pero, vos, pero, pero él ahí, ¿no ahí no nació, nació y todo, ahí creció y todo. No, todo no, ahí todo nací ahí. hasta, acuérdense que cuando andábamos allí en, okay. en, uh -huh. en, ahí en la plaza, enfrente de la iglesia, les dije: Miren, yo cuando estaba chiquillo anduve aquí en mi en mi patín, aquí anduve, estaba chiquito corriendo por aquí, aquí al lado de la iglesia yo me subía, tenía unos 5 o 6 años, me subía allí arriba de los pilares y todo. Yo soy de allí, allí nací, pues yo le crecí. Yo soy de rancho, y ahí les... crecí. No. la canción. Yo no voy a yo decir como de ellos rancho, dicen. No. Sí, señor, yo soy de oh rancho. God. God. No ¿Qué está vendiendo. You know es funny though? ¿Sabes que yo anotado a mi papá como muchos de nuestros tíos y esos son de caballo, eso, mi papá es como más de de, moto, de Ajá. moto, Ajá. Sí. A moto, ¿Tu papá a moto prácticamente es de pueblito, es de una pequeña ciudad. Aquí que creció ahí nació y todo. I've noticed a lot of like our uncles and stuff like they'll like have horses. Like Like, our, our yard, I'm like, we could totally have horses, but my dad's like not a horse guy. He's not. My dad's more like a... Tú so no eres de Santa A, a mí me gustan como las, las motos de tierra. My dad's into motorcycles. Andar allá, brincando en los cerros con las motos. Tú tienes una si moto. No, o si no, una, una yeah. moto también, correr en la autopista a mucha velocidad. Todo eso me gusta mucho a mí. Ajá. ¿A ti más te gustaban los de rancho o los de... No, 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 me gustaba así caballo? como que nunca me gustaron de caballo ni de botas ni de sombrero. El, no, sea, no era mi tipo, tipo. así, era pero de... yo sí soy de rancho. Yo nací. Yo sí nací Yo soy de, yo rancho. Soy de rancho. Y, y mis hermanos y mis papás así eh, tenían sus caballos y oh, todo pues, así mira, andaban a, en eso. Hasta ahorita, ahorita pero... ves a sus hermanos y todo de gorro de y botas. Vaso dice, mira, a veces. Sí, 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 no, no. sí, pero a mí nunca, bueno, pues no no, de no de era mi tipo así, nunca fue mi tipo así, nunca me gustó un hombre así como de botas, de sombrero, de caballo. No era mi tipo. ¿Te gustó los tipos y los, sí, los machistas? ¿Nunca, nunca? No, menos. Machos mexicanos, no menos. Entonces, machistas, no. no. Qué bueno. Mi dad's no es like machista at all. No. Good. So, like, por, eso, por eso no es machista, ves, me ayuda a cocinar y todo. Cuando teníamos ustedes chiquitas. Siempre me ayudaba, así como me ayuda con mía, que a bañar, sí me ayudaba con ustedes. Queen. Así nunca fue machista. Nunca me cayó bien a mí, como para mí nunca vi un hombre machista en mi vida. Period. Imagínate, yo mula y él macho Pues nos agarramos a pegarnos ahí. No, y sí le. Yo bien mula y él bien macho. No, no, agarran a putarnos los dos. La camisa que me puse, mira abrazos, besos y abrazos, dice. Okay. Sí, aquí abrazos aquí y besos. Estábamos bien jóvenes no, y, nosotros, y esta ¿no? camisa Teníamos, me la puse porque se me miraba mucho el cuello. No. Y, esa blusa, la... ya tienes años con esa. ¿Cuándo se llamaba esa? Esta, no, fuimos a un parque, ¿verdad? Esta la hicimos en una feria de, en Pomona. la feria. Eh, tenía un fue en el 2000. Era, 2000. tenía un, como oh, un shit. año y medio. en el año 2000. Uh -huh. the year 2000 uh -huh. Ajá, Why, en el 2000 fuimos a la feria. ¿Qué año se conocieron? Nosotros nos conocimos en el 86. Oh, period. ¿86? No, oh. como en el 87, ¿no? Pues como nos casamos. Nos duramos pues como duramos un año como una, y medio de novios y, y tenemos y de novios. 34 de casados. Nos casamos en el 88. Nos conocemos como los últimos del 86 wow. por ahí. That's crazy. Ajá. Queen. Eh. ¿Y quién? Uh, ¿quién buscó a quién? Recuerdo cuando no, es que todo... cuando nos conocimos, fue una, una fiesta de mi, de mi rancho, una feria, había que ir meses como de candidatas y eso. Ah. Entonces llegamos mi amiga y yo a la Kermess, así, ¿verdad? Así, entonces, yo era como tipo Yasmín, igual que Yasmín yo era así, ¿verdad? Y estaba José, José estaba bien joven, como de 19 años, ¿verdad? Estaba así joven, con unos chamacos, <laughs> con, unos, <laughs> con unos sobrinos de él, así más grandes que él. Pasamos. Y yo me acuerdo bien que yo iba con mi amiga, así como yo, así, bien así, y dice: No sé si fue tu papá o fue sus amigos, yo iba con un vestido negro. Y le hace, ay, no sé por qué, le hace, le hace yo creo que. ¿Quién sabe que que están los mangos de luto o algo así que algo así que los mangos estaban de luto, verdad? Porque yo iba de negros, o sea, aún así. Pero no sé si fue tu papá que me echaba sus piropos o fueron los no, amigos. Yo no, no me nunca fijé. He Entonces nos sentamos de aquel lado, así que mi amiga y yo. Yo directo. Y luego y ya grana. empezamos, <laughs> empezó la música y empezó la gente a bailar y todo. Y Yo vi a ese muchacho, le hace Sara: Ir al güerillo, te va a venir a sacar a bailar. Porque oh, siempre, me estaba, siempre me estaba viendo derraterado así. Él siempre me estaba viendo. Pero era la primera vez que me veía, nunca me había visto. ¿Y tú ahí nomás, Y cruzó bueno. toda la cancha así. Sobre toda la cancha, toda la cancha y fue y me sacó. Le hace, Bailamos. Y luego le dije, yo le dije, "No, digo no quiero, no quiero bailar, digo, baila con mi amiga." Y sí, bailó con mi amiga, bailó con mi amiga. Y luego ya empezó la otra canción y volvió a venir otra vez y dice, "Pues ya no me vas a mandar a bailar con tu amiga porque ya bailé con tu amiga. Ahora tú vas a bailar conmigo." Y ya ya fue a bailar con él. Y luego le dije, le pregunté, "¿Cómo te llamas?" "Me llamo Laura." ¡Oh! Es la historia cuando te dijo yeah. que eras Me echó mentiras. Y que vivía en otra casa, no, ¿verdad? Dijo, es que, y dijo que vivía, vivía eh, vivo por allá en aquella casa, eh, una eh, casa Laura, Laura vivía en la, misma, en la misma calle que yo, nomás que estaba la casa mía volteando para acá y la de Laura para la acá. Pero dile, ¿era tu inspiración o qué? No, 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 es que es pensé funny. que no lo iba a ver otra vez oh, ni nada. Oh, no, pero que así. te diga la historia chistosa que cuando fue a buscarte... Oh, no, él me fue pues, a buscar. No. A ver, él, él, él me fue a buscar y le preguntó <laughs> yeah, yeah. <"No, risa> a Laura. Okay. No, no ¿La diga No me dejas decir yo, mira. Llegué y, y llegué a una tiendita, ¿verdad? Y le digo, oye, ¿dónde vive Laura por aquí? Laura, Grondon. Dice, no, aquí no vive. Pues vive una allá en una casa muy bonita. Dije, no, no, es una muchacha así. Y no sé quién llegó allí que me conoció. Y dice, no, anda buscando a amparo. Y yo dije, ¿cómo que amparo? Le dije, no, amparo no, yo estoy buscando a Laura. Uh -huh. Y fue allí donde descubrí. Y ya no. ella venía, ¿verdad? Venías caminando. No, para era acá. un señor de la tienda, quien me conocía bien porque era mi vecino. Y le tú estás buscando a la muchacha con la que estaba bailando el sábado, ¿verdad? Y luego dice tu papá, sí, estoy buscando a la muchacha con la que estaba bailando el sábado. No se llama Laura, se llama Amparito, y ahí viene, mira. Y Yo iba llegando dijiste. a parar a la tienda. Una vez dijiste algo y estaba bien chistoso. Dijiste que fuiste a buscarla a esa casa grande y que salió, no sé qué dijiste bromeando. Y luego vi que salió de esa casa de, no sé qué dijiste. <laughs> que era una casa mucho más chiquita porque ella dijo que vivía en esa casa grande. Uh -huh. Y que ya fue saliendo de su casa y no sé cómo lo había dicho, pero estaba bien chistoso. It was like funny because he was saying like, that, uh -huh. that she said okay. her name was Laura and that she lived in that big house. And then sí, como said, diciendo, like. Que estaba en la casa grande y en la otra casa chiquita y mi mamá saliendo de la chiquita. De que, I don't la empecé a visitar. Went to find her, like king. Okay. Yo la, la empecé a visitar y, y yo le dije: Mira, pues yo no soy ninguno de esos como los que tienen huertas de guayabos y todo eso, que son ricos, que tienen. Te dije, carros. Pero Los dos no eran de dinero, ¿verdad? No. no. Los dos. ¿Tú, ¿Tú le dijiste eso a ella? Yo le dije a ella: Yo no soy de eso. Yo, mm. yo te voy a decir la verdad yo soy pobre yo no tengo tengo que venir en el camión a visitarte pero tenía una pero tenía una bicicleta y dije voy a venir en, en mi bicicleta un día sí y un día no un día sí y un día no y y por cierto que me estoy acordando de de esa de que tuve un accidente con esa bicicleta pues no sé cuánto tiempo tendría algunos tres cuatro meses de estarla visitando y un día le dije, ya me voy porque mira, se está nublando, está muy feo, está muy oscuro, no puedo mirar. ¿Qué, qué tal que, que cuando vaya en la bicicleta, me salga del camino y me pueda pasar un accidente? Uh -huh. Y dijo ella, no, sí, está bien, puedes, um, si quieres ya vete. Le digo, ya, ya me voy porque ahora está haciendo viento, está oscuro, está bien claro y está muy nublado. Este, ya me voy. Uh -huh. Y agarré mi bicicleta y ahí voy, ahí voy y... Empecé a correr en la carretera de, de pavimento y lo único que se miraba era la línea del centro de la carretera. Subía y bajaba en, la, en las lomas. Y yo volteaba para los lados y no miraba nada porque estaba muy oscuro. Y empecé a, a correr en mi bicicleta. Ron, ron, ron. Y había una bajada, así como un columpio. Y yo para, para poder llegar al tap acá arriba, tenía que darle rápido aquí entonces cuando iba de bajada empecé a dar rápido 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 y justo cuando llegué abajo ting se oscureció todo pero yo nomás yo iba por la pura línea por la pura raya blanca que está en el centro de la carretera la llanta de la bicicleta iba por la pura línea y yo recio recio y cuando llegué abajo ting se apagó uh -huh. No sé cuánto tiempo pasó, 10, 15 minutos. ¿O oh, te desmayaste? Minutos. Porque venía ah. otro igual por la pura línea de chogarnos. Oh my god. Choqué contra otra persona que también, que también venía manejando su bicicleta. Oh, eso y y, y toparon las dos llantas, llanta con llanta. ¡Pum! Y y, y y yo estaba tirado en el suelo y abrí los ojos. Y miré gente que estaba al lado y yo oía que decía, "Está muerto, está muerto", dije yo. No oh, 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 estoy God. muerto. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué no me puedo mover? Pero no, yo no estoy muerto, decía, ¿Ah? Pensaba yo que that's crazy. yo no estoy muerto. Entonces sentí que alguien me agarró la mano y me me empezó a arrastrar a un lado de la carretera. Girl, what? Y me sacó y yo ya estaba ahí entre las hierbas así tirado. Y les decía yo, ¿por qué dicen que estoy muerto? No estoy muerto. Me movieron de ahí de la carretera porque tenían que pasar los carros para que no hubiera tráfico. Y al otro amigo también lo, lo quitaron de la carretera. No, las dos bicicletas quedaron bien chocadas, bien. Oh, la, las feo. llantas parecían unos ochos, así bien, bien feo. Entonces, este. Yo nomás oía y miraba, pero ellos no me no podían hablar, no podían mover nada. Y decía, y Dios, Dios mío, ¿por qué no puedo mover mis manos? ¿Por qué no puedo mover las, los pies? Nada, no podía. Uh -huh. Y me llevaron a la orilla de la carretera y yo empecé a, como a reaccionar, empecé a mover la mano poco a poquito y luego la otra y luego las manos. Y, uh -huh. ¿Y, el otro y qué cuando pasó? yo dije, Dios mío... Así, yo creo que dijo Dios, no, pues voy a salvarlo. Pero Ajá. mira, resultó que, que ya quedó quedó al olvido, pues pasaron días y días y volvió a ver otra Kermés, un, un, pa, un par allá con ella. Uh -huh. Y yo estaba ahí esperando a la novia, pues que viniera, pero uh -huh. todavía no llegaba y, y, y había un, un amigo que estaba a un lado con unas muletas. ¿Qué es eso? Con una pata quebrada, que trae como He yeso. Ajá, that... uh -huh. boletas de... The... Sí, Crutches. sí, ok. Ajá. Y, y yo estaba junto de él y oí que alguien le preguntó a él, oye, ¿qué te pasó? Uh -huh. Dice, no, hombre, me quebré la pata y me golpeé acá las costillas. No, hombre. Y dice, ¿cómo? Mira, pues un día venía de calvillo. Venía para, para el rancho. Okay. Era él? En mi bicicleta y lo único que miraba era la línea de la carretera. Y ocho con no sé quién. Era, era un muchacho de aquí tú? de Calvillo, pero What no sé fuck? quién era. Y ya me arrimé yo. Era yo. <laughs> yo y tú chocamos. <laughs> y estaba... Y él sí, se quebró las manos y la pat... La, la... Tú no te quebraste nada. No, 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 nomás se quebró el pie y las costillas se, se <laughs> craqueó oh, él. La... Pero... Pero yo, yo no, no me pasó nada. ¿Cuando pegaron, no te acuerdas así pegando? No. ¿No te acuerdas no, nada de eso? Yo nomás, oh, ding, se apagó todo. Oh, my God. Como cuando apagas una luz. Like no sentido dolor. Dicen que también no, así veces son los accidentes que no, ni se acuerdan cómo pasó. Hay gente que dicen que, que ni se acuerdan del accidente. Nomás Ajá. se acuerdan manejando y ya. Ajá, Ajá sí. Porque así me como pasó. que te olvidas. Mira, como yo, eso que pasó, pude haber nunca más despertar. Me uh -huh. y muerto. Y no me había dado cuenta. Ni qué pasó. Yo no haya sabido uh -huh. que choqué con That's una crazy, bicicleta. Huh? Yo, yo me desmayé. Quedé dormido por un rato. Entonces, oh, y ya llegué a la casa con la bicicleta aquí en el hombro. <laughs> me fui caminando con mi bicicleta. <laughs> con las llantas todas torcidas. Sí, y con las llantas todas, la llanta no todas caminaba, torcidas, dice. así. No, hombre. Ni. ¿Bicicleta y, y o Era una bicicleta. bicicleta. Primero tenía una bicicleta, después tenía una moto. Ajá. Cuando ya no tuve la bicicleta, yo com ya compré una moto. Y fue donde me entró la pasión de los amotos. A mí siempre los amotos me llaman la atención. Ajá. Pero yo desde que ella, yo desde que la visitaba ella, iba en la moto. Ajá. Y por cierto, pues nos, nos fuimos en la moto. Yo he visto en TikTok, si ¿sí has visto esos videos que dicen yo soy un doctor y con lo que yo sé, nunca haría esto. ¿Nunca has visto esos TikToks? No. Hay un doctor que dice que él trabaja, no sé, de algo de doctor, y dice: Yo nunca. Um, I would never own a motorcycle, dice. Que porque dice que los accidentes, esos oh, de la moto, sí, son. Sí. Siempre uh -huh. son casi fatales. Mira, mija. Uh -huh. eh, es como todo, mira. Sí, como estaba diciendo ella. Oh, tú estabas diciendo, Mayra, uh -huh. que la pasión. Hay gente que tiene la pasión de cab tener caballos. Uh -huh. Un caballo e implica mucho trabajo, darle de comer, limpiarle su corral, eh. estarle comprando comida y eh. todo. Son gastos grandes. Y aún así, la gente tiene sus caballos, uh -huh. aunque son gastos. Uh -huh. ¿Sí? Es un gasto muy grande. Y a mí me encantan los amotos que... Pero no me, no, importa vas... que, no me importa que haga peligro, yo me gusta andar en la moto. Pero tú no tienes, como, como tú no vas en los freeways y eso con las motos, ¿no? tú nomás más haces así como ya alrededor no de tu casa, nomás sí. por fun. Ajá, sí. Yeah. Y ahorita, mira, yo cuando, cuando estaba joven, cuando, cuando iba a ver ella, se puede decir que me subí al freeway, porque de, de, de mi pueblo al rancho de ella, pues era carretera libre. Ahí sí le daba recio a la moto que corriera. Pero yo a, aquí en Estados Unidos, yo no, no me gusta andar en el freeway. Sí me he subido. Sí me he subido wow. a andar en la moto que tengo. Pero la última vez que me subí, este, sentí miedo. Yo creo que ya por la edad, ¿verdad? Ya se hace uno viejito y ya empieza uno a, a tener miedo. Sí. Me subí y miraba los alrededores y, y decía yo, todos estos carros van corriendo igual que yo. Y yo, yo sentía que iba corriendo. Con mis pies, pero iban en la moto. Pero yo decía, no, si paro poquito, me apachurran los carros de atrás. No, Entonces sí. tuve miedo. Pero si tuviera una, una moto rápida, sí puedo subirme. Y, y ustedes de joven, yo creo que mi mamá atrás, ¿verdad? Sí. 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 Oh my God, no te daba miedo. Antes no, pero ahorita sí. Cuando nació Ajá. Luis, uh, él nomás oía la moto. Yo venía de trabajar y oía, uh -huh. papi, ahí viene papi. Uh -huh. rum, rum. Llegaba, <laughs> llegaba con mi amor. ¿no? La moto. Y, uh -huh. y, y luego yo estaba, no llegaba a la casa cuando él ya me estaba esperando y Clean. lo subía, lo subía conmigo a la moto ya me lo llevaba a dar una vuelta y ya, <laughs> le daba una vuelta. Y si no le daba su vuelta, no, estaba, quería, quería. quería, quería <laughs> que lo de... uh -huh. Y lo llevaba, lo llevaba y le daba sus vueltas. Por cierto que un día se quemó su piecito, ¿verdad? La en, en, en la moto. En la mano. Oh agarró la mano, el... creo agarró el mofle Ajá. se quemó. ¿Y en y... México todo era eso? Todo, eso? todo eso fue en México. Y, y ya Luisito tenía como un año y medio cuando nos lo trajimos para acá, ¿verdad? Pero Luis iban a ser aquí. Sí. Ajá. Pero fueron a México cuando mamá estaba embarazada. No, vivíamos estáb no. aquí. Estábamos sí. aquí y yo estaba embarazada. Y mamá tuvo el accidente en México. Ah. Cuando tuve el accidente me fui y mamá duró todavía un mes en el hospital. Uh -huh. Ya cuando salimos del hospital yo ya me, ya me iba a aliviar, casi yo. y Ya pues ya me quedé, ya ya nació Luis. Uh -huh. Y me quedé todavía como un año y medio porque me traje a Luis como el año y medio para acá. Y el plan era tenerlo aquí Ajá, ¿verdad? y vivir aquí. Pero como here fui, here ella tuvo, uh, tuvo yendo a chequeos de cuando estaba embarazada. Sí. Uh -huh. Pero oh. fui a México por emer emergencia porque mamá tuvo el accidente. ¿Qué, hay, ¿Qué año ustedes llegaron a los Estados Unidos por 88. la primera En el 88, Lolo, nos venimos, y, ¿verdad? ¿Y el... ¿cómo, cómo vinieron? ¿Cómo, cómo fue? ¿Cómo oh, decidieron oh, venir? Cuando nos venimos, cuando me casé, así como tu papá él pensaba más como en vivir en México y eso, ¿verdad? Pero yo como que siempre nunca, no sé por qué mi idea no era vivir en México, yo, casarme. Y le digo, no, mira, vámonos para allá, yo tengo al mis norte. hermanos, nos vamos al norte así, y hacemos nuestra casa y cosas así, decisiones. Viníamos con una maleta de ilusiones los dos juntos uh -huh. para acá. Y fue muy fácil pasar para acá. Estábamos muy jóvenes. Tenemos 22 años. En ese tiempo jóvenes. era más fácil. Era muy fácil. Nosotros cuando llegamos, pasamos solitos. Nosotros llegamos a San Luis. ¿Cómo se llama? San, sí, San Luis, Río Colorado, ¿verdad? Llegamos ahí. Mi hermano nos dejó adentro en, en una marqueta, un carro. Y no, ahí en una marqueta, en el parque de la marqueta dejó el carro y dijo: Mira, entre las sodas, ahí entre las cajas de cases de sodas, les voy a dejar las llaves. Porque fue afuera y habló con nosotros. Y nosotros cruzamos un parque, inmigración cambiaba. Era bien raro en ese tiempo, inmigración se. En el parque estaba el parque, el parque estaba por dentro, pero por fuera había una malla bien chiquita. Rápido te pasabas ahí. Y nos pasamos por el parque y cuando inmigración cambió, a, a ciertas horas se iba a inmigración y se ponía otra vez. Pero cuando inmigración se puso, ya habíamos pasado nosotros ahí. Era cosa como de 10 minutos llegamos ah, a la marqueta y agarramos las llaves y nos fuimos a la casa de mi hermano Martín y ya de ahí nos ah, venimos con mis hermanos para acá fue muy fácil la primera vez la fue, primera la, vez que la, venía. la segunda vez es cuando fue bien difícil verdad la no era creo que la tercera vez fue cuando fue bien difícil cuando casi cerros. nos morimos en el desierto sí, sí, sí. tu papá y yo fue cuando ya teníamos fue en el 2000 fue en el 2000 cuando ya teníamos a Hugo ya chiquito que veníamos para diferentes. acá es que tuvimos que ir porque mi mamá se estaba, murió estaba eh. enferma y murió y nos quedamos allá cuando y pasamos nos, nos venimos para acá, y fue cuando. Pasamos. Era muy difícil, y en ese tiempo, cuando nosotros salimos para allá, tu papá hacía cinco meses que había ido y todavía había cruzado solo, y estaba difícil, pero no estaba totalmente tan difícil. Cuando nosotros fuimos esa vez, era algo horrible. Había mucha emigración tejana en la frontera, estaba totalmente cubierta la frontera, porque habían abierto una ley que se llamaba la 245I. Que, que podía cualquier hermano, ciudadano, papás meter a hijos, hermanos, lo que fuera. Entonces, como se abrió esa ley, la frontera se puso así, demasiado, como que la estaban cuidando demasiado. Pero, y esa vez, entonces recuerdo que llegamos, conocimos unos que pasaban gente para acá y nos dijeron, oh, sí, va a ser bien fácil. El viernes en la noche nos cruzamos, el sábado en la mañana estamos ya en Los Ángeles. Y no es cierto, nos perdimos en un desierto que salimos hasta un lunes. Tres días. Entramos un viernes como tres a las cinco noches. de la tarde y salimos hasta un lunes. Pensamos, y muchas veces pensamos, yo creo que ya no vamos a salir del desierto porque era acuerdas, algo imposible. ¿Te acuerdas que una, que una oh. vez <laughs> me y, y, iba caminando ya, ya bien cansados y que, y que me caí en una zanja ¿En y momento? que pensé que me había quebrado un pie y que, que te dije. Vete, vete, yo yo aquí me quedo. Oh, my God, my heart. ¿Te acuerdas? No, oh, yo me acuerdo God. Que, yo y que que tu papá se cayó. Y yo oí que sonó algo. Yo oí que sonó algo. Que sonó algo porque llevaba un galón y el galón golpeó abajo al piso bien feo. Y yo pensé que se, que se quebró el pie. Yo todavía dije, oh, no, pues me voy a quedar con él. Ya se quebró el pie. Me regresé, me quedo con él, ¿verdad? Oh, y me regresé y me dije, no, pues me voy a quedar contigo. Yo pensé que se quebró el pie, mm. pero no era que se quebró el pie. Pero sí era bien, bien difícil. Por momentos pensabas que no ibas a volver a salir del desierto porque caminabas y era lo mismo no se veía nada nada caminabas oscurecía y amanecías y tú te sentías que estabas en un circulando vueltas así nada más entonces me acuerdo que se había desaparecido un guía un, un un coyotillo de los que traíamos se había desaparecido y ya lo vimos cuando regresó lo estábamos viendo que estaba regresando a ver como un lunes ya cuando lo vimos que regresó así iba gritando bien marihuano acá que iba y había encontrado por dónde saliéramos pero nosotros nos, nos, pusimos, nos nosotros nos pusimos bien felices todos los pollos que veníamos ahí Estábamos bien felices porque ya nos va a sacar. <laughs> él ya encontró la salida. Ajá. Y él se iba a encontrar la salida. Y ya era fácil. la Había como un cerro grande y era cruzar ese cerro. Pero haz de cuenta que antes estábamos tres días dando vueltas así. Uh -huh. Así como en el no, no, Pero no, no salíamos. De, no salíamos. Era en el Vueltas y vueltas así. Y me acuerdo que salimos y ya era algo bien triste porque nos habían dado como tres tacos a cada quien. Para venirnos el viernes. Y yo como soy bien tolerante a no comer. Puedo aguantar sí. sin comer. Y como él come bien mucho... Yo le di mis tacos. Yo trataba oh, de comer poquito y me oh. quitaba el hambre así. Y yo le di mis tacos todavía así, mm. pero era bien triste porque a veces hasta llorábamos, las pensábamos. No. Y los niños, y pensamos, oh my God, y era horrible. Ay <laughs> <all sad>, right? <laughs> no. Y todavía, y, y, y ¿sabes qué me da coraje? Que hay gente como pendeja, ignorante, racista, que juzgan a la gente que cruza. No, Pero es, es para, la que explica, porque es obvio que lo haces para una, una vida mejor. No, nosotros, nosotros, para nosotros era todo, porque teníamos nuestros hijos acá. Y mm -hmm. luego decíamos, y luego no van a saber ni dónde quedamos, no van a saber nada de nosotros. Y luego nosotros recuerdo que pasamos una noche en un desierto, así que había mucho como ropa, así como ropa tirada, mm -hmm. y como zapatos tirados, y, y decía que eran... Vimos, vimos. personas huesos. que se habían quedado ahí oh nomás veíamos God. como su ropa y nosotros pensamos por el momento no iríamos a salir de aquí pero pero antes también la primera vez que cruzaron la gente cruza la gente cruza para tener una vida mejor aquí sí. Por eso yo digo la gente como pendeja ignorante que nomás dice no nomás cruzan por cruzar <laughs> así like no entienden que en México es muy corrupto que no la gente es muy difícil como Superarte ahí, hacer una vida. Como siempre en México, como dices tú, quiero salir de aquí, pero no quieres venir a hacer mal a nadie acá, ni a robar, ni a hacer nada malo. Lo de nosotros era venir a hacer un futuro mejor para nuestros hijos. No teníamos hijos, pero pensábamos en el futuro de nuestros hijos. Mm. Pensábamos si, si tenemos nuestros hijos y hacer nuestra vida nosotros. yo recuerdo que la primera vez que veníamos... Veníamos con una maleta llena de ilusiones. La ilusión uh -huh. nosotros era bien chiquita. Era bien chiquita, chiquita, pero era nuestra ilusión. Hacer nuestra casita. Teníamos nuestro plano que vamos a hacer nuestra casita. Y sí la hicimos. Pero pues nunca vivimos en ella. Siempre hemos tenido rentada esa casita. Pero teníamos unas ilusiones pequeñas. Hacer nuestra uh -huh. casita. Tener refrigerador, estufa. Wow. Y tener nuestra pues. televisión. Era muy pequeño lo que nosotros queríamos. Ajá. Y me acuerdo. Pero ya cuando venimos para acá, y yo me quedé un tiempo acá, regresé a México, tuve a Luis allá ya como que ya pensé, no, ya no quiero vivir con mis hijos en México. Uh -huh. Se me hace muy difícil. Yo mi vida es mejor en Estados Unidos. Uh -huh. Y nos venimos otra vez y me vine con Luis y crucé con Luis y fue fácil. Tu papá fue por mí a la frontera también. Uh -huh. No fue difícil. Para mí fue fácil las, esas dos primeras veces. Uh -huh. Para mí la, la última vez que yo pasé indocumentada y tu papá que pasamos fue esa vez. ¿Es casi eso? nos morimos y jamás volvimos a ir ¿Pues documentados. No, ya no. no pudimos ir. Ya después cuando se murió uh -huh. mi papá. Me dolía el alma, pero no pude ir porque yo sabía que era muy oh difícil God. cruzar. Sí. Y, 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 y mucha, gente, difícil. mucha gente se sí. va, cuando se viene para acá, saben que no van a ver sus familiares como Por para, sí. like, 10, 15 salir? años. Y, y es bien triste porque yo tengo amigas que, que han estado aquí y se muere su mamá, no pueden ir, se muere su papá, no pueden ir. Y, y yo las ¿Sí? considero y sé que es bien triste y es bien doloroso. Y la gente no tiene unos papeles, pero... No es para hacer mal a nadie, más, porque quiere vivir una vida mejor, pero a veces no Mira, se puede. Mira, una, una vez Sí Sería Ay, esa vez so, cuando, like, cuando pasamos okay. por San Luis que llevé al niño a, a Hugo a meterlo sí. con esta Carmen Ajá. Mira, llegamos a la frontera y, y estaba el inmigrante allí donde pide los papeles y todo eso y llevaba yo a Hugo a, así chiquito, era un niño chiquito lo como llevaba mía. caminando, está como vente, vente, mira, un año y, 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 y está Carmen venía, iba adelante, pues ella era la que iba a pasarlo a él, no, pues él no podía pasarse solo, tenía que llevarlo a alguien, uh -huh. era Carmen, entonces el niño no quería irse con ella, quería irse conmigo mm. y yo lo llevo de la mano, vente, mira, mira, y vamos caminando. Pasamos ahí donde estaba el señor de la emigración y todo, y me metí hasta bien adentro, hasta por allá, con el niño. Mira, toma, vete con tu tía, diciéndole. Y yo, tan tonto, ya cuando Carmen agarró el niño, me regresé para afuera. tenías que regresar porque ya iban a presentar los papeles y tú no tenías papeles para pasar ahí. Ya Carmen Ni, iba a presentar el permiso del niño y el de ella. Me allá. Yo te digo que pasamos ese lugar donde, donde agarramos los papeles. Pero, pero yo creo que más adelante había alguien más tú crees que no, no más iba a estar así de fácil oh my god sí, eso es cuando agarraron sí. sus um, papeles era like mm -hmm. ya yeah. cuando yo agarré mis papeles yo me recuerdo yo lo agarré un año primero que José. cada noche yo me despertaba en la madrugada y no lo podía creer que ya tenía papeles y luego cuando tu papá estaba bien desesperado que iba a agarrar su residencia estaba emocionado bien desesperado yo le decía cuando tengas tu residencia vas a pasar tiempo que se te va a hacer como que vas a pensar como que se te hace increíble uh -huh. despiertas así como emocionado y dice que sí le pasaba eso dice que aún ahorita cuando cruzamos que dice pero podemos cruzar ahorita todavía y por eso ya ves que nosotros tratamos de aprovechar de ir mucho a México y uh -huh. venir diles cuando la, la primera vez que llegaste aquí cuando llegaste a la comida china ¿Te oh, eso? ¿A poco te de platicar eso? ¿Eh? Era de la platicar? primera vez que llegaste. Sí. Pero ese cuando estabas soltero todavía. Fue como pero, en el 87. Pero, like, era algo, it's, it's un mundo story. completamente diferente. Oh, sí, era totalmente diferente. Diles ¿cómo? Bueno, pues si quieres que te lo platique, te lo voy a platicar. It's so cute. Like, eh, en eh, en es y es y como a... vergonzoso, pero pues no. es una cosa que fue. Que es, es verdad. So no, no, no. Dijeron, vámonos a comer. No, vamos. Uh -huh. Dice, vamos a ir a comer a un lugar. Es comida china. No, oh, está bien. Uh -huh. Y ya estábamos todos ahí. Y, y ya nos habían servido, ya, ya tenemos nuestro... Plato. Plato, así. Plato. Comiendo eso, que ya ve que lo ponen en un combo. Uh -huh. así de, el combo ya. Yeah. Así que lo tapas, así. ¿sí? Sí. Uh -huh. Bueno, pues me sirvieron el mío y, y me dicen estos... Ándale, come. Espérate, ¿no? Pues las tortillas son tan las tortillas. It's crazy. Porque nosotros los mexicanos no comemos sino... Se acostumbran comemos con una tortilla. Come con tortilla. Sí. Lo que vayas a comer, claro, si te vas a comer un tamal o así, eso, nada, ¿no, pero, pero toda la comida te Ajá. va en plato así. That's crazy. Y, y, yo, ¿Y entonces te hizo raro que la tortilla ya no tenía... Los amigos que ya ellos ya... ya no, él ya estaba no. esperando las tortillas para empezar a comer. Estaba... ¡Oh, my God! ¿Y las tortillas dónde están? Pues sí, son cosas que pasan. Y el chomene con las tortillas. <risa> 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 en Ecuador, ¿no? Oh my god. No, wow, that's crazy. ¿no? Es que en México. Un horan chicken no sé con tortilla. Oh. <laughs> <That actually risa> <should. risa> oh, Ustedes, yeah. obviamente, pues ya, ya tienen sus papeles. My, my parents they do have the papers now, but they didn't for a while. ¿Cuántos no, años no, duraron no. sin ir a México? Que estaban aquí Eran más de 20 años sin, sin regresar, verdad? ¿eh? No, 30. Sin, años, sin ir a sin, sin ir a México? Fueron 20. 20 años duró tu papá, yo como 18. Ajá, porque yo fui primero que él. Yo duré 20 años. No, 19 sin ir. Tú y tú, yo 20. No, 18 yo y tú 19. Todos los mm. niños que estaban chiquitos, así que, que conocía yo, ya cuando fui, ya estaban grandes, casados, con hijos. Con hijos y todo. Oh, oh my God. Cuando vinimos, we llegaba y le decía, oye, tú eres el. Tú eres este panchito, el que estaba chiquillo. No, pues ya bien grande. Como los de Cruz, nunca los vi muy chiquitos. está ya casado ah, cuando regresamos. No. ¿A ti te llamaban Panchito? No, no, a, su no, sí, oh, sí, no, no. a un niño que se llamaba Panchito. En México a ti, a ti te llaman Chabelo, ¿verdad? Sí. No, es que él se llama Chabelo. Sí, sí, mi, mi nombre es Isabel. José Isabel. Sí. José Isabel, pero, pero el, como aquí y se y usa el nombre. En México se Ajá. usa el, el segundo nombre. ¿Y aquí? Y aquí el Les ¿Dicen Chabelo? Yeah. yeah my dad had his middle name is isabel uh -huh. which is funny uh -huh. because now like, it's a very like girl name it's not it's like guadalupe oh okay a mí like i don't know if y'all know but my name is my middle name is isabel like myra isabel mm -hmm. so it sounds like okay like Pero en, para, una, para un hombre aquí, bueno, en los Estados Unidos, Isabel no es tan común para un hombre. No, yeah, my dad's en name México sí, sí es bro. común allá. Ajá. Hay mucha gente que se y, llama Isabel hombres. Y, y en México los que se llaman Isabel le llaman Chabelo o Ajá. Chabela, ¿verdad? Sí, Ajá. sí. ¿Y a ti te llaman Chabela? ¿A ti te pueden decir Chabela? En México, ¿En México yo México creo nunca? que sí me han dicho. En México. Like, oh, hay gente que, poquita gente sí. que me ha dicho Chabela. Sí, si te conozco. Cuando, Mira, tú cuando tú nosotros vamos a México... Ves que vamos a seguir si tu papá y yo, pues convivimos mucho con sus parientes y todo. Y todos le dicen Chabelo. Todos. Y él dice, ay, dice que a él, a él le molesta. ¿Por qué? <laughs> como ¿Qué? que no le gusta que le estén diciendo Chabelo. No se Me impuse a que me dijeran José. Dice que una vez que le estaban llego... cantando mañanitas y que ahora mismo sí. Chabelo así todavía está conmigo. Sí. <laughs> <Está> con <laughs> Mira, como, como 30 años acá, José, 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 todo. 20. Llego allá y de repente, Chabelo. Digo, no, pero, está, hasta yo, pero no no extrañaste pero así no como, no me da no, coraje si te, por qué pues si es no, no te sentiste como otra vez como niño oh chavelo oh, sí, como que dije ah regresé al pasado Ajá, yo me acuerdo no cuando vi. llegamos a México mi papá ya sabes como es bien chillón <risa> <risa> bajamos del avión y se, se miraba como que estaba tratando de no llorar pero se miraba así ah, como ay, Pues sí porque también tenía había muchísimo tiempo que tenía no más iba now a word from our sponsor BetterHelp Self care is so important for our mental health, y'all. Let me ask you this How well would you take care of your car if you had to keep the same one your entire life? Wow, I didn't think about it that way. A car does need maintenance. Well, that's how our brains work too. We also need maintenance. Just like we take care of our car, we deserve to take care of our mental health. Our quality of life is definitely affected by how we take care of our mental health. Our brain is so powerful, it literally controls every aspect of our life. So why aren't we investing our time into caring and keeping it healthy? And there's plenty of ways to support a healthy brain by the way. Like self-care. You know, there's journaling, meditation, exercise, and then there's also better help online therapy. I've said it before and I'll say it again. Every single person on this earth can benefit from therapy. I've actually done online therapy myself and it was a great experience. So, what's iconic about BetterHelp is that it's an online therapy that offers video, phone, and even live chat only therapy sessions. I love this because I dread meeting a therapist in person. I just feel like I get really nervous and awkward with this. You don't have to see anyone on camera if you don't want to. I definitely agree with this. It was so much more comfortable for me doing it over the phone than an in person. It was so much more comfortable than I thought it was going to be. It's also so much more affordable than in person therapy, by the way. By the way, you could be matched with a therapist in under 48 hours, y'all. We do have a special offer for you guys. All our listeners get 10% off of their first month at betterhop.com slash chins and giggles. That's better, H E L P.com slash chins and giggles our next partner has a product i use literally every day i started taking ag1 because i wanted a better gut health more energy optimized immune system but i just don't have a lot of time and i struggle to meet my vitamin intake i wanted a supplement that actually tastes great and wanted to see what all the hype was about now i've been on it for a few weeks and i love it it doesn't taste like it's super healthy or anything it's kind of like a mild tropical taste and i actually look forward to it each morning I usually take my AG1 in the morning to help kickstart my day. It's easy, quick, which makes it perfect for those busy mornings on the go. This is the best option for easy, optimal nutrition out there, too. You take one scoop of AG1 and you're absorbing 75 high quality vitamins, minerals, whole foods sourced superfoods, probiotics, and adaptogens to help you start your day right. This blend of ingredients supports your gut health, your nervous system, your immune system, your energy. Recovery focus and aging. Sustainable routines are key. Aging One is my daily micro habit that makes it easy to absorb key nutrients, lead a healthy lifestyle, and feel my best no matter what the day holds. One scoop, one minute, once a day, every day. Right now, it's time to reclaim your health and arm your immune system with convenient daily nutrition. It's just one scoop in a cup of water every day. That's it no need for a million different pills uh, i hate that and supplements to look out for your health to make it easy athletic greens is going to give you a free one year supply of immune supporting vitamin d and five free travel packs with your first purchase all you have to do is visit athleticgreens.com slash chins and giggles again that is athleticgreens.com slash chins and giggles to take ownership over your health and pick up the ultimate daily nutritional insurance Sí, tenía mucho que sí. no iba ¿Y usted, oh, Ustedes fueron conmigo fue la esa? primera vez que fue tu papá Yo estaba, yo Ajá. fui Fue cuando fuimos que a Ajá. Sí. Ah. sí. Ah, sí, pues nos quedamos En el hotel de mi tío, ¿verdad? Ajá. Ajá. Oh, sí, sí, Ajá. ya Y que, uh, y que no tenía aire acondicionado Y que todo ese mm -hmm. rollo ¿Cómo se sintieron um, regresar a México Después de tantos años? Ah, no, pues, se siente bien emocionante Muy emocionante Como decir, wow No podía hacer esto, ya lo puedo hacer para, para mí, para tu papá, es bien emocionante ir a nuestro pueblo porque revivimos nuestra juventud, así como que te, sí. vives de recuerdo, no sé, pero es bonito, como que te vas al pasado. Uh -huh. como, cuando vamos para allá, siempre vamos al pasado. ¿Te acuerdas cuando éramos novios que íbamos para allá, que íbamos por allá, así, uh -huh. que íbamos uh -huh. al cine, que íbamos a cenar, eh, así? Imagínate. Y vives a vivir mucho más el pasado. ahorita est estamos así retirados, como pareja, ¿me entiendes? O sea, en realidad no estamos, siempre estamos juntos los mismo punto, mm. todo, todo Pero dice es que se siente más emocionado así como Estamos en como retirados de apasionados, de, ¿cómo se llama? Okay. de enamorados. Se siente más enamorado en pero México. De esa Nomás nos vamos okay. para México y nos acercamos. Ahí en la nos plaza nos sí se siente como cuando eran novios. ¿no? Ajá, sí, igual. Oh. Vivimos mucho, o ah, vamos a las le, casas le, donde le vivía digo, él. Digo yo a ella, ¿ves? Okay. Que sí, nos acordamos mucho, así como cuando eran están chiquillos. Aquí, aquí también nunca los miro solos, no, no, siempre no, no están juntos. Pero no, pero como que dice que vive, a, okay. que vive como, okay. como, como que siente que vive otra vez el pasado, cuando okay. estaba enamorada. Like sí, sí, cuando, cuando eran otra vez. Nos como, mm -hmm. Sí, como dijiste tú. Como andan en la plaza ¿no? y ahí se sienten como no, novios otra vez. Como cuando éramos novios, así. Y íbamos al cine, ¿verdad? Y íbamos al cine. Y todavía tenían la nieve, ¿cómo se llama la nieve? popo si había, ¿ya? Todo el tiempo ha habido. ¿Nieve de popo? Era el papá. Yo era, llegué a ¿Nieve llegar. de popo? De se llamaba el popo. Popo. Mira. Así se llama. Eh, Pero eh, era el papá. Antes la, ahora son los hijos. En la casa donde, donde vivía yo, atrás de mi casa vivían ellos, los de la, la nieve, el popo. Uh -huh. Y yo iba y les ayudaba a menearla. Uh -huh. Y ahorita ya todos saben de está esa nieve. Está bien nieve, buena esa Bien nieve. popular esa nieve. Damn, that's crazy. Mm. Nieve es que... Pero miren, a, a, ahí donde me ven yo, cuando estaba chiquillo, me iba con un con mis sobrinos, nos subíamos a los burros. Tenían como tres, cuatro burros y yo me subía en uno, uh -huh. mi sobrino se subía a otro y nos íbamos uh -huh. a, a cortar guayaba. Y, y cortábamos guayaba y le subíamos las cajas de guayaba a los burros. Uh -huh. y, y iban las cajas así y uno se subía arriba todavía uh -huh. de las cajas. Y ahí, bien a gusto. En México la todos la pasamos bien, bien. chiquillos, porque aquí uno de 18 años uh, para trabajar a veces no quiere... O sea, los, los tienes que sacar de la ¿Sabe casa. ¿Sabes yo a qué edad me empecé a comprar mis propias cosas? A los 11 años. A los 11 años. A los 11 años me empecé a comprar mis propias cosas. Ah, a trabajar por... Y, y era bien porque mi mamá pues no tenía esposo que la ayudara ni nada. Sí. Y era bien que yo la ayudara para mis cosas, para mí. Yo empecé a trabajar a los 8 años. Porque sí, quería que... una bicicleta. Oh my God, ¿sabes qué historia tienes que decir? ¿Cómo tus papás se conocieron? Eso sí está... Sí, okay. sí. ¿Quieren saber eso? Es, sí, porque es fiesta, si no se conocieran oh, no okay, estuviéramos mira. aquí. Uh -huh. Oh, sí, de veras, ¿verdad? Sí. Tampoco tú, pues sí, porque... Like, ya, <laughs> <Okay, mira>. en <laughs> corto, en corto. En corto, en corto. Sea, Para hacer la historia, ¿cómo se dice? Yo y dos hermanos más, o sea, una hermana y un hermano más, fuimos tres en la familia. Pero nuestros papás, mi papá, él tenía otra familia. Quiere decir que yo tengo medios hermanos, sí. ¿verdad? Entonces, mi papá estaba casado con, un, con una señora y tuvo 10 hijos. Oh. Pero su esposa murió. Mi papá quedó soltero, viudo pues. Mi mamá en ese tiempo también tenía a su esposo. Se llamaba como yo, José, pero él era muy tomador. Y, y un día peleó con unos policías y los policías lo mataron. Entonces, mi papá se le murió la esposa y a mi mamá le mataron su esposo. ¿Y con, con el primer esposo ella no tuvo hijos? Sí. Sí, tuvo. Oh, sí, también. No. Well, una... Oh, yeah, yeah, yeah. just kidding. Sorry, I was, I was confusing no. them with the. the um, sí, sí. Done. Mi mamá tuvo a una hija. No, se, se llamaba Lupe. Oh, sí, 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 sí. Sí, me acuerdo. Pero, eh, no, me confundo um, que, como, de cuáles fueron de tu papá o de tu mamá, así como. Ah, bueno, pues. Y y, y mi mamá tenía como, no sé, unos 25 años, tendría, Más o menos. Pues y Mi papá cuando, tenía 65. ¿Y se cuando tu papá dijo que tenía 27? Mi mamá oh. era menor que mi papá, como 40 años. ¿Y ella tenía 27? Ajá. Cuando con a mi suegro, sí. Es como yo Mira, tenemos 28. Mm -hmm. Y casarnos como. ¿Con, ¿Con uno alguien? de 65? No, oh, wow. ¿no? que es 65? Más. Porque él tenía, tenía 40 y algo años más que ella. Ajá. Oh my God. Ajá. No, pues. Como unos 70 y algo. ¿Cómo crees que la la ¿Cómo dice? No, mira, la conquistó? Conquistó. conquistó Mira, mi abuelita le decía a mi mamá: Mira. El dinero, María. Es <ríe> que. <ríe> Eh, el señor ya se le murió a su esposa y quiere, que casarte con ti, quiere casarse contigo. Y decía mi mamá, ah, no me voy a casar con ese viejito. No. Mira, dice, dice mi suegra, me platicó no, que mi suegra tenía su hija. Tenía su hija como dos añitos. Mi cuñada estaba chiquita. Entonces, mi suegro tenía una nuera y la nuera de mi suegro tuvo un bebé. Entonces, mi suegro contrató una señora para que cuidara a su nuera, ¿me entiendes? Y contrató a mi mamá y era mi suegra, estaba cuidando, haciéndole el quehacer a su nuera de mi suegro. Pero mi suegro todavía no quedaba viudo, tenía su esposa. Sí, Pero le... su esposa estaba ya para morir, estaba en cama, bien enferma. Y mi suegra también le hacía de comer a la viejita porque estaba enferma. Y la viejita se llamaba Luisa, creo, algo así, y se hizo amiga de mi suegra y que le dijo, mira María de Jesús, y yo te veo a ti económicamente sufres mucho para mantener tu hija, no tienes dónde vivir, no tienes nada yo estoy a punto de morirme Polo económicamente vive muy bien, ¿por qué no te casas con él? o sea con mi suegra ella le dijo, quédate con él estaba muriendo ya la viejita eso me platicó mi suegra así pasó todo, pasaron los 40 días ya Cristina ya cumplió la dieta ya de la persona que trabajaba entonces ya mi suegra se regresó para una parte que se llamaba Cerro Blanco algo así y se murió Doña Luisa, ya mi suegro se portó a su esposa y whatever, todo pasó. Entonces dicen que mi suegro, yo que también se, le quedó así gusanito, bueno, voy a buscar a esta muchacha que trabajó aquí, pues ya mi esposa dice que ya me puedo casar con ella, que cosas así. Y ya mi suegro oh. fue a buscar a mi suegra, ya ah, cuando ya estaba sí. viudo él y todo, todo. Al Cerro Blanco. Fue y le dijo: Pues mira, yo sé que tú andas batallando mucho, tú tienes tu niña y andas siempre trabajando, pues prácticamente de sirvienta, se decía en México, para sacar a tu niña adelante. Yo estoy solo, ¿por qué no te casas conmigo y nada te va a faltar? O sea, para ti, para oh tu hija. Entonces mi suegra se casó con él. Por eso, ella dijo que porque ella ya estaba muy cansada oh, de ser una sí. sirvienta, de andar para allá y para acá, y en parte le trataban mal a su niña, en parte no podía tener su niña donde trabajaba. Entonces dice, pues me voy a casar con este señor, económicamente nada me va a faltar. O sea, vamos a vivir bien. Y prácticamente fue muy buen padrastro el señor, fue lo que mi suegra me platicó. Wow. Fue la historia y, que ya me platicó. Y ahí fue donde nací yo. <laughs> y, y es algo bien triste que pasó, que se le murió su esposo, pero si nunca se le hubiera muerto su esposo, nunca hubiera conocido a tu papá y tú Ajá. no hubieras nacido. Ajá. Ajá. Es como cuando pasan cosas y dices, Por todo pasa para algo, ¿verdad? Sí. Y luego dices, no, ¿cómo? Y luego pasa así como ya que como nacen ustedes y luego piensas tú, oh, sí, pues para pasó eso porque sí, ya estoy aquí. No yo. hubieras, no hubieras conocido, conocido a mi papá. No, pues no. Crazy. No, mira, bueno, yeah. dice so, ella, es que pasa, la mira, That tenemos is. un primo que se casó y dice ella que ella fue a la fiesta. Ajá. Y yo también fui a la fiesta. De y la yo me acuerdo que río. andábamos allí oh, y y a lo mejor yo me no, no sé. esa chiquilla fellilla que anda allí No, 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 no yo que, no pensé es que en eso ¿verdad? En ese tiempo, Pero no pensamos yo, en nada En ¿verdad? ese tiempo, haz como, de cuenta que yo ya estaba como mucha, yo ya estaba muchachilla como, como 15 años y él como 14 ah, ¿Cómo como, así de grande estábamos? Él era el mocoso, yo era la más grandecilla, ¿verdad? Yo andaba echando un novio bailando y por eso no lo vi, yo creo. Amparo, pero tú, tengo no, tú no estabas así de grandes. Cuando ¿Sí? se casó Santiago, sí. Tú le ganas un año, ¿verdad? Sí. Ay, ay, y Santiago claro. se casó cuando yo tenía como 15, 14 años, por ahí así, pero estaba grandecilla sí, ya, ya. Pero yo tengo entendido que tu mamá dice que no se quedaron a la fiesta porque pasó algo y se fueron porque tu papá iba a ir a Salamanca, que alguien tuvo un accidente, o algo así. Y no se quedaron al baile, no, no. algo así. A lo hubiera conocido en ese baile a tu papá. Pero claro que no me iba a fijar en él porque un chiquillo de 14 años no me va a llamar la atención, ¿verdad? Como de No. ¿Cómo, ¿No? Cuando yo estaba chiquilla, a mí me gustaban los chiquillos más grandes. Haz de cuenta que Yanmin es ella y Dave soy yo. Ya ves que es mayor Yanmin. Por eso no lo conocí. Pero sí cuando lo conocí, todavía se me hacía bien chiquillo, tenía 19 años. Pero no se te decía como guapo o cómo lo mirabas. Sí me gustaba, pero... Sí me gustaba sí, pero... Galanazo no lo voy a Era, era como, me gustaba, me, me gustaba mucho porque me hacía mucho reír, pero siempre lo veía como un amigo. Como un amigo. Siempre. Nosotros siempre, nunca fuimos novios. siempre era mi amigo. Siempre no. era mi amigo. Y luego una vez me dijo, ya cuando tenía como tiempo yendo a verme, que quería ser mi novio. Pero dije, ay, no tengo ganas de no tener novio Dijiste que todavía no <laughs> Todavía no tengo Todavía no. no Como que no quería tener novio Pero yo ya lo veía como mi novio Nomás Oye, que ya... ya 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 casados Y todavía no quería tener novio <risa> <risa> Girl, Con hijos y todo Y no y No No, no, y nunca. Ese, no quiero irle igual no, Y nos Un día no ya eran casado, novios, ya, Pero un día, casado, un día te digo, robó pues, no, 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 mi novio? Pues, no, novios, no, no, no Éramos como novios Nos veíamos como novios Pero ya como que se me hacía ridículo que me dijera Que si querías ser tu novia Porque ya nos veíamos como novios ¿Qué le dijiste? No quiero no, ser tu novia Quiero no, ser no, tus no, cosas para, <laughs> eh, en no. México para qué? Bueno, pues las costumbres allá para unos novios Yo a ella para tentarle la mano pasaron como 5 o 6 meses, ¿no crees que? Era más ay, era no, más no, no podía era ni más como más de este era pero de no, era, no era porque No era porque en <laughs> México fuera el así, no era porque en México fuera así, era porque mi mamá cuando yo nací tenía 44 años, mi mamá estaba con unas ideas más así de más atrás. Yo tenía que platicar en fuera de la puerta y abajo del foco de la luz. Así. Y ella asomándose cada rato. O sea, era algo, no era, pero no era porque de esto, porque fueran los tiempos. Era según como fueran tus mamases estrictas. Mi mamá nunca me dejó andar a una feria contigo, ¿verdad? ¿eh? No, no quería. ¿Eh? ¿Eh? No me dejaba ir. No, pues, no que, sí, que cuando... andabas en los bailes siempre y que no sé qué. No, casi ni no íbamos. Sí, sí iba a los bailes, pero... pero no era como que nos dejara ir. Yo iba mucho al baile. Cuando los bailes estaban enfrente de mi casa, oh. que podía ir sola, pero así como ir a los bailes así que mi mamá, mi mamá me dejara ir, no. Oh como mi hermana no, que me tenía estaba casada, una, hubo, iba con su esposo, a veces yo iba un con baile, ella, pero oh, que fuera no un baile, que le dije, "Vamos", y "Vamos", no, que mi mamá no, no me, me dejó, dejó y que no me deja y que no me deja. Yo me fui y me puse a bailar con otra y no, me se puso bien enojada. Jeez. Con una amiga de ella. Me puse a bailar. Uh, no, y yeah. ya estaban de novios. Sí. Pues también no, ella, ¿y tu amiga también qué...? Bueno, oh, y tu papá más. se la quería hacer novia, ¿eh? <laughs> ¡What the fuck! Ah, pero no, es esa amiga ah, bueno, no es amiga, a, es una puta estoy si te, te quiere no, novio. No, pero, pero eh, yo, yo en ese tiempo... I'm, sorry, yo, I'm en en ese tiempo, <laughs> yo en ese tiempo, <ríe> <ríe> yo en ese tiempo <ríe> <ríe> me enojé, me enojé y quería dejar a tu papá porque le dije que también eso no estaba bien. Porque él estaba enojado porque no me dejaron ir al baile. Y según se puso a bailar, pero no era muy mi amiga, mi amiga, pero era conocida. mi ¿Y todavía la conoces ahorita o...? No, no, ya ni las conocemos. That's fake ass bitch girl. Pero fíjate, man. aparte de esa vez. Eh, Tú también te hay de volado porque. Like? Aparte de esa vez que pasó eso. ¿Qué? De que... De jovencillos. <laughs> oh my god. Que fue a bailar con ella. Una después nos trataron se, de hacer ¿no? la vida de cuadritos Ajá. bien feo así. ¿Qué? Ella ya como eh, que eh, ella ya era... después quería que yo lo dejara. Eso a él. dice ella. Ajá. Dice ella que, que que sí. Pues es que ella quise, ya no, pensaba que, que, ella que ella tenía su chancha. Ella le chance. contaron eso, pero no era cierto. Yo quiero mandar. Pero ella si tenía a mi novia. Yo para qué andaba? Ella después de cuando pues, andaba bailando con ella. Sí, le dije. <risa> esto, <risa> no, pero bailando no que tiene que nada tú, de mal, Lo que no tú sí te digo, pues no estaba bien. No, 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 girl. Pues sí. pues sí. Pero estaba bien joven esa edad. Sí, pues, tenían como diez años. Los tiempos han cambiado, pero sí. Sí, también yo estuviera enojada. No, su mamá. La tenía bien, bien cuidada. No, es que mi mamá, sus ideas de mi mamá eran así porque estaba mi mamá mayor y las mamás de antes eran bien diferentes. ¿Y tú tan a Manu, que, la agarraste a Cuando le dijimos que no. íbamos a, a pedirla, no. así sabes, a pedir, decir. Su mano, hace como. mano no. se fue de la casa, dijo, no, yo no. Era bien enojona y no, no, no quiso oh, no, que la pidiera. O sea, mi suegra la, era una de estas metiches que no, mi mamá? suegra. Digo, mi, mi suegra. Mi, mamá, no, mi abuelita mi mamá era esa suegra no era así que se metía metiche, mucho. No era como metiche, pero como que mi mamá no quería a tu papá para mí. No lo Al quería. principio, por eso es una suegra sí, metiche. Sí, 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 como, que así, como que decía que porque Adonante, estaba mamá. bien joven y porque era un mocoso y cosas por el estilo. Y, pero ya después como me casé y todo, y mi mamá vivió mucho con nosotros. Y una vez yo estaba enojada con tu papá. Y, tu ma y mi mamá me regañó que porque José que sabe que, hay que tan buena gente le digo, ay, que ahí usted ni lo quería, por favor. <laughs> ay, te va a castigar Dios por andar hablando eso. O sea, como diciendo que yo estaba diciendo <laughs> mentiras. O sea, dije, sí oh, pues, pobrecita, ver, no... pobrecita, no, No, pero después lo quería bien mucho, o sea, que lo quería como un hijo después. Me hacía de comer. Lo quería y todo mucho. Y, como y, que y... después esta de ella misma pensó, ya cuando me casé con él, que dijo, no, ay, si es un buen equivoqué. muchacho, es bien joven y eso. Pero para mi mamá, su idea de mi mamá, un hombre era... El que andaba en la calle, que tomaba, que amigo. Eran los hombres mujeres, que, ella, que, que ella veía más mm. así. Eran como. Ella que quería sentías, un machista. Ah. Algo así veían ah. ellas para, para <laughs> no, mí. No, pues, ¿cómo? Algo así. Es que yo había tenido un novio antes que estaba loco, así que era así. Girl. Y mi mamá veía a un hombre así para mí. <risa> así así <risa> veía Pero, como algo ¿cómo? así piensa que un nombre no sé, así, es así, impacte, para, ¿no? para ellos así era normal ¿Nicia? eso ¿Cómo te para vas a casar con ese chamaco que toma Deberías mujeriego de es un nombre que era anda. mayor así y como él era un chiquillo así como diferente pero ya cuando mi mamá vio que nos casamos que teníamos una bonita vida pues lo quiso mucho porque dijo no pues sí está está bien sí. quiero no, es que, que les digas poquito de, de qué peleonera eras tú yo estaba soltera. Oh, no, ya no soy peleonera. Y ya, no, sí, ya, ya no. Soy. Pero ya no Pero yo, cuando yo estaba soltera así, yo era así como de pelear, pero de pelear. Oye, cada rato no, de, de creñosa, no, no de decir así como de cosas, hay. ¿verdad? No de decir de cosas. Una vez una, una chamaca, siempre así como, siempre ha habido así, ustedes fueron chiquillas, ¿se acuerdan? Siempre hay chiquillas que te tienen mucho coraje. Porque te tienen como envidia, porque puedes conquistar más chiquillos que ellas. Girl, entonces, me que was... me tenía mucho coraje esa chiquilla y decía muchas cosas de mí. Y, y pasaba y me decía cosas, ¿verdad? Y pasaba y me decía cosas. Pero yo no era así como de decir cosas, yo era de ir a agarrármela así. Y fui, entonces una vez, yo, yo no sé por qué pasó, pero qué bueno que no pasó, ¿verdad? La chiquilla me dio una desgreñada y sí me ganó la primera vez que nos agarramos. Y después me la encontré en la calle y la quise atropellar. ¿Qué más? O sea, oh my ya, God. no la pude atropellar porque había una banqueta así bien grande y la chica pero se fue la que banqueta no, no pues podías no aceptar que me no perdiste. podía aceptar y ¿sabes qué hice? <laughs> me bajé de la troca y había como una cruz con la que cambian las llantas y se fue así dando botas a la ventana no la alcanzaba pero pues se le, le quedó una pata o algo ¿verdad? Entonces, Ajá. de este, y se fue corriendo y corrí. Yo tenía unas faldas largas como hasta acá abajo y las faldas se me descofrieron casi hasta arriba. Porque llegué, la agarré de las venas, nos agarramos, rodamos por el piso así. ¿Y la, pero bien, y la ya, esa, vez esa vez me la chingué y dije, ya le gané, está bien, oh, ya está muy bien. Entonces ella no se quedó contenta, dijo, nos vamos a dar otro agarre porque le tengo que ganar. Ajá. Entonces, un día, un día nos agarramos otra vez en la casa de mi hermana Clementina. Ajá. Y mi hermana Clementina, no se peleen, no se peleen porque ya no le gustaban los play, nada, pero a mí me valió. Y, y, y me ganó otra vez la pinche mocosa oh. y entonces ya ella me había ganado ya dos veces y yo una vez y, otra vez? y yo dije no no me puede ganar oh my no. Oh, my God, fuimos, al... fuimos en el molino. Allá la gente va a llevar la masa molida. estaba chiquilla, fui a llevar la masa el Ella iba bajando las escaleras y yo la tumbé cuando iba bajando las escaleras. Conté la culeta, oh, my God, la es chico vivo! Y me monté arriba de ella, Y le empecé a dar muchas guantadas, Y la agarré de las de ella y se le di contra el piso así. Oye, ¿no ibas al, no, no al diablo adentro? Oh, my God, y ella entonces dijo, ya, 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 déjame. y corrió y ya jamás en la vida me molestó. Ni Pero la... ¿de qué, qué pleito tenían o qué? Y, pues pleito, porque ella siempre me tenía mucho coraje que porque si yo por esto como son las chiquillas envidiosas It's cuando eres no? como más popular que esa chiquilla me tenía así Jasmine <laughs> 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 es <ya, y> como <laughs> yo entonces le puse una chingada ya bien buena <laughs> y ya ella supo que ya no me iba a poder ganar más y oh, ya Dios. ya no me volvió a pelear y ya cuando había otro por ahí como otra chiquilla que me quería echar Luego decía, ¿quieres que te vaya igual que a la pinche de Silvia ¡Oh, Dios. Entonces yo le decía así. Y luego no. le decía, no, ya sé, ya sé. Que te rebajas a pelear y esto. O según ella me decía que yo me rebajaba a pelear. Y pues le digo, tú también te rebajas a pelear. También estás jodiendo conmigo. I o sea, did. de este. Y siempre así. Y siempre me peleaba. Y luego ya pasó tiempo. Y ya la gente sí me respetaba porque sabía que yo no me iba a dejar. Girl, no iba a dejar. Entonces cuando ya estaba embarazada de Yadmin, tenía el restaurante oh, y I fue una vieja en el restaurante. Y empezó a meter las manos allí en la verdura. Y le dije, ey, no puedes estar haciendo eso. Era es una, para, era una, una de las que andan en la calle. Le dije, eso es para la gente que viene a comer. Además, tiene las manos bien sucias. Y luego me dijo, ¿tú eres una pinche pendeja? ¿Que crees que eres mejor me que yo? Le dije, palabras, también. Dice, ¿Crees, también. Que eres, ¿crees que eres mejor que yo? Le dije, no, no, creo que soy mejor que tú. Soy mejor que tú, pendeja. ¡No! Salte para afuera. Y luego me sí, dice, vas a ver ahí. y luego dice, y salte para afuera. Y luego le dice, a ver, pégame, pégame. Le puse un que le volteé la cara para el otro lado. Así. <laughs> y estuve embarazada. Y yo embarazada. Y no me acordé que estaba embarazada. Oh, ya misma. cuando menos no recuerdo, la vieja me traía así, pero casi arriba de una. Mesa y de y de ya estaba. Ya estaba embarazada también. Mm -hmm. y ella me hizo una ¿Pero ya sabía que estabas embarazada? Yo creo que sí sabía. No, pues como yo estaba bien enojada ni me acordé que estaba embarazada. Oh, y si me hizo una rascada por acá sí. Can I just mention that this was like somebody who, like, my mom says that she was like literally like a crackhead on the street that like she fought. I, like, er, no, era una prostituta, no no era como vaga It pero was no like, sé like, like, eh, porque eh, también en el restaurante venían muchas like the prostitutes que um, andaban por la calle mostly, así como vagas yeah, yo queen. me acuerdo que es and no. uh, they're called prostitutes right no they yeah they were like literally like yeah, yeah. Oh. yo me acuerdo que Luis llamó a la policía y tú llegó a la policía y se la llevó y luego la vieja decía no es que ella también me, ella me pegó o sea, I think the one she fought was like I remember she was she was like literally like like... A, like a druggie that was oh. like on the street but I guess she came in and like started giving my mom attitude because she was like digging through like the the produce, like, that people put in their tacos. Because uh -huh. my parents used to have a restaurant, and my mom obviously told her, like, hey, like, don't be digging your hands in there, you know? And then that's when they started clashing, my mom was, like, really pregnant with Jasmine, and they literally got down. My uh -huh. mom has never backed down to nobody. No, y eso que en estos días, como que sí si, si te has calmado. Sí. Porque hay situaciones que sí si te dijimos, like, uh, like, di algo, like... Y ya eres más calmada, como que ya no te no, no, te ya no de me da pelear, por pelear. No, deja de eso. Ya cuando, me da cuando éramos novios, pelear. me empezó a platicar de todas esas peleas. Dije, ay, a ver si no me agarra a mí también. <laughs> ¡No! no, no. <laughs> a ver si no me da una desgreñada también. <laughs> no, pero como que con el tiempo vas pensando diferente. Pero yo me acuerdo que cuando yo era chamaca, me daba así por agarrarme no, de la greñas, todo es que, rápido eh, así. No, de casi todos los niños andan peleándose, ¿verdad? no cara, no sé es pero so yo sé era de las que me esa, mis amigas me dicen ahorita cuando vamos a México te acuerdas cuando era chamaca que era, te desgreñabas? te acuerdas que también el que vi patatita me dice que cuando yo iba a la escuela oh, yo sí. me desgreñabas? yo a la sé que ya no eres así. así pero pero como imagínate que estés ahí tú en una fiesta o algo y que una vieja te ande echando ¿sí te la agarras sí <laughs> o sea, no, no me ando buscando pleito, pero no me voy a dejar nunca en mi vida de nadie. Uh -huh. O sea, no me gusta buscar pleito sí me gusta respetar a la gente y sí me gusta ser tolerante, como que le tolero un poquito. Pero si ya si sigues godiendo, pues. Y tú, tú eres más aventada y en papá es más tímida. Cálmate. <laughs> cálmate. ¿dónde? <laughs> sí. Keep calm and real Trata de quedarte tranquila y decir verdades, ¿eh? <risa> <risa> no, no, no. she's like no, de ser verdad, <laughs> okay, ¿no? hablamos mucho así como de cómo crecieron allá y todo y eso, pero como viendo ahorita cómo es su vida, ahorita cómo es, ya <laughs> si si se se yeah, como si se imaginaron tener lo que tienen ahora no, o no, no. queens, queens, como nosotros teníamos una, un, cómo te dijera unos sueños más chiquitos, así pensábamos de algo más diferente, más así como soñábamos en algo así y ahorita pensamos que Dios era. ha sido bien maravilloso con nosotros y hemos tenido más de lo que pensábamos. Ajá, mira, como mm. les voy a platicar una, una historia que me, pues, que sucedió, ¿verdad? Y mira, como ella dice, teníamos sueños porque estábamos muy pobres, ¿no crees mm. que? O sea, era, éramos de lo que, trabaja, lo que ganábamos del trabajo, mm -hmm. era lo que gastábamos y no ajustábamos, éramos muy mm. pobres, tanto ella como yo. Ajá. tan pobres estábamos todo pasó en mi caso pues todo pasó cuando faltó mi papá Ajá. yo tenía como 13 14 años cuando él murió Ajá. entonces me dijo tú te vas a ser responsable de la familia por y ahora Más que me muera mandarle. me dijo mi papá digo ok está bien me lo promete le digo se lo prometo entonces a esa edad empecé a trabajar no, desde, desde antes ya 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 trabajaba. Entonces, lo que iba ganando, como como era, como estaba chamaco, nomás me pagaban medio sueldo. Uh -huh. Y ganaba poquito y con lo poquito que ganaba le daba a mi mamá y me quedaba sin nada en mis manos, pues claro, pues, con lo que ganaba no, no ajustábamos. Y, y yo siempre andaba con mi hermano. Él estaba chiquillo, tenía algunos algunos 9, 10 años chiquillo. Y, y íbamos caminando y me decía, hermano, de, siempre nos decimos carnal. Me dijo él, carnal, tengo ganas de comer tacos. Le digo, no, pues un día vamos a comer, yo y tú, vamos a comer muchos tacos. Uh -huh. Ahorita no podemos, ¿verdad? Pero un día vamos a poder comer. Uh -huh. Y si nos nos fuimos a trabajar, en cualquier cosa trabajábamos. Nosotros nos ponían a... a a llevar ladrillos de un lado a otro y ganábamos. Y un día ganamos, que fuimos y nos compramos dos tacos cada uno. Uh -huh. Ok, muy bien. Uh -huh. No, me, se nos hacían buenísimos. Puede es que cuando estaba uno chiquillo estaba uno muy hambriado, muy deseoso uh -huh. de todo. Uh -huh. Y él comp le dieron su plato con sus dos tacos y yo agarré mi plato con dos. Mi plato con dos tacos también. Sí. Uh -huh. ¿Y qué crees que le dije a mi hermano? Uh -huh. Le dije. Quítale, separa las dos tortillas oh. y conviértelos en cuatro. Okay. Y mira, nos vamos a comer cuatro tacos. Mm. Tú cuatro y yo cuatro. Mm -hmm. De veras. Y le quitamos una so tortilla cute. y les, los hicimos cuatro. De dos tacos hicimos cuatro. Mm. Y, y nos los comimos tan a gusto. Y ya okay. pasaron los días. Y, y me acuerdo que iba caminando. Estaba la calle de, de, de donde vendían todos los puestos de tacos de comida. Uh -huh. Tenía bien mucha hambre. En uh -huh. mi casa había de comer. ¿verdad? frijolito uh -huh. lo que fuera, unos huevos. Había de comer, pero uh -huh. yo iba para la casa, todavía no comía. Uh -huh. Pero me acuerdo bien que me quedé viendo el, ese lugar donde vendían la comida. Dije, Diosito. Uh -huh. Uh -huh. Quería <laughs> comer tacos al llenar. Ese. Quería comer y ya cuando llenar. teníamos el restaurante que teníamos oh, cervos de carne, Érame. así se acordaba de eso. De Entonces, ese. mira, le pedí que me diera. Mm. Y luego, <laughs> mira, un día llegué yo así como, como con mucha prisa. Llegué al restaurante y, y, y estaba bien estresado. Y mira. Y dije, Dios mío, ¿por qué ando tan estresado? Yo trabajaba en la construcción. Y me acuerdo que llegué y... Y digo, y empecé a renegar, ¿te acuerdas? Uh -huh. Así como, caramba, pues, tanto trabajo. Y que, que Y le hice, Dios mío, dame paciencia. Uh -huh. Y me mandó el pensamiento. Y me... Me quedé viendo así. Y luego me acordé de ese día. Dios mío, dame para comer tacos. Mira. Wow. Ella estaba. Y ahora eh, está, tacos, estaba, ¿no? ¿eh? y, y que ella ahora tenía es... su taquería. Ajá. Estaba ella haciendo la carne asada, era un cerro así, de, de, y allá tenía unas bandejotas llenas de, de al pastor. Y, y Dios me mandó el pensamiento: acuérdate. Que uh -huh. tú un día me pediste tacos. Oh. Clean. Oh my God, my y God. dije, dije, y luego me salí para afuera y volteé para arriba y dije, Dios mío, te pedí y mira todo lo que me diste. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que cuando pides con fe, Dios te da. Pero Mayra, ¿sabes sí. qué? Yo cuando seamos, estaban ustedes así de 12, 13 años, yo decía, Dios mío. Yo un día les voy a hacer una casa grande, yo voy a tener una casa grande para mis hijos. <laughs> y sí me la dio, por medio de ustedes. <laughs> ¿Eh? ¿De <laughs> ¿Verdad que sí? <laughs> y, y yo pedí con fe, también sí. dije, Dios mío, yo voy a trabajar en la construcción, yo voy a aprender a hacer casas, y un día yo voy a hacer una casa o la voy a comprar una casa grande para tener a todos mis hijos en una casa grande. Y, Mira, pero te no ustedes pude, siempre querían que nosotros fuéramos a la escuela, ¿verdad? Dios te manda las cosas. No, pero ah, no si lo, que, lo que queríamos es que Por tuvieran mí, una bro. vida mejor que nosotros. Uh -huh. Y uh -huh. nosotros pensamos si estudian van a tener una vida mejor, pero pues tienen una vida mucho mejor que nosotros, como uh -huh. quiera que sea, pero está bien. Pero te iba a decir como a diferencia de tu papá que él sufrió mucho cuando creció porque no tenía a su papá, yo vivía de una familia humilde, mi mamá era humilde y eso. Pero yo no sufrí mucho así porque yo siempre desde chiquilla yo fui muy así de hacer cosas. Yo, yo mi mamá vendía cena. yo así, pero yo del dinero no tenía mucho, pero yo me vestía muy bien de todo porque yo sí sabía ganar dinero. No tenía mucha necesidad como él que tenía a su familia para mantener. Yo vivía con mi mamá y yo a mí me gustaba mucho ganar dinero me gustaba cómo veía cómo ganar dinero entonces yo veía que en ese tiempo se usaba mucho bordar máquinas industriales de bordar eran caras yo tenía hermanos acá y te levantabas y bien les dije temprano, Daya, les dije yo quiero una máquina bajar. así sabes bordar no pues me enseña pues enséñate y me enseñé a que me enseñé pagué para que me enseñaran me enseñé y ellos me ayudaron a comprar la máquina y yo me levantaba yo era muy así aplicada tres cuatro de la mañana bordaba mucho ya en la tarde te tenía tiempo de salir con las amigas pero si sí, yo sí ganaba dinero te digo que a mí sí me mí, gustaba arreglarme de casados, bien y todo es cuando él era Ajá. mi novio y no tenía dinero yo a veces le prestaba Ajá. y era mi novio y después, pero yo sí sabía yo sí era como una chiquilla así como ves ahorita que a me gusta ganar dinero en los eventos y eso yo desde chiquilla era así me gustaba ganar dinero y no era nada de floja, ¿verdad? Bien temprano No, que... no, desde bien tempranito, o sea, estaba... Sí, me... Digo que ya nos habíamos casado y ella bien temprano, zhum, 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 con ah, la máquina trabajando. Y tengo mi máquina todavía en la casa. ¿Ustedes en esos días nunca han visto como que se levanten o que estén llegando a la casa y que digas, aquí vivo yo? Sí. Como... O no, uh, I do sí. that sometimes. I'll be pulling up and I'll No, like, sí decimos. Pues, veces y digo, sí, ¿Pues decimos, ¿dónde estoy? sí decimos, ves que venimos llegando y vemos ah, la pues, casa. fíjate nomás también. que podamos vivir aquí. O sea, de estar Yo también así siempre pasa. A veces ves, llego ¿no? y digo, "Oh my god, what? Like this is our house? Crazy." No, yeah. y, y, y otra cosa. Cuando yo tuve a ustedes, vivíamos en una casita así. Mira. Así. Es. ¿Sabes sí, ¿sabe así? lo lo oh, emocionante wow. que es tener una casa grande? Bueno, no es uh, no es mía es tuya, pero estamos aquí viviendo y es como se espera, si ¿verdad? ¿Sabes cuándo se siente emocionante? Cuando alguien más te dice que es una casa gigante, muy bonita, como un castillo, muy hermosa. <laughs> Nada oh, menos ayer, yeah. un señor le, le llevé le renté algo de lo que yo rento, se lo renté y se les olvidó pagarme. Yo llegué y no nomás me miraban y no yo dije ok, está bien. Me voy a ir y que me hagan SEO, ¿verdad? Por, por el teléfono uh -huh. me manden mi dinero. Pues le mandé un mensaje yo a la señora y le dije, oiga, este, se me olvidó cobrarles. Dice, no se preocupe. Ahorita mi esposo trabaja en una oficina cerca de donde usted vive, por ahí por cerca de su casa. Dice, uh -huh. está bien. Dice, le voy a decir que pase a su casa a pagarle. Pero, está bien. hombre, uh -huh. este hombre llegó. Es hombre de oficina, sabes, muy elegante, en un Mercedes, bien elegante. Muy... Fíjate, a él, que era una persona ¿verdad? de categoría, pues, uh -huh. le sorprendió que llegó y dijo: Qué grande está esta casa, aquí vives tú. <laughs> dije: Es que sí está ¿sí? muy ¿Aquí? grande. ¿Sí? ¿Qué? Pero es de <laughs> mi hija. ¡Wow! Ustedes ya están acostumbrados eso. Eso, por eso, Es lo que se siente bonito uno cuando alguien le dice. Like, Pero también, acuérdate al principio cuando vinimos ¿Sí? a verla, estábamos ahí. Nos perdíamos. Parecía un castillo. Ajá. También. I mean, Pero no, yo real. me acuerdo que al principio uh -huh. que veníamos, cuando yo venía, veía tanta puerta que me perdía por dónde salimos. Por uh -huh. un sí. Uno se pierde oh, aquí sí. dentro. Como dice tu mamá, uh -huh. siempre cuando paso enfrente. Y pues pienso, por eso queríamos casa grande porque éramos muchos. Uh -huh. Mayra pues apenas se acaba de ir hace unos años. But, um, like, I feel like those people that don't understand like why we all live together, I think just growing up, we always wanted that like we always dreamt of that house all together, like mm -hmm. we always like as kids, it I think like, it's just us living like our like childhood fantasies. fantasies. <laughs> we always dreamt of having a two story house with a pool, and then, when it came to like you know, like being adults and like where I was able to buy a house, to me, it was such a childhood dream. It's like healing my inner child mm -hmm. so good, dude <laughs> Sí. Digo que oh my God, okay. sí, Como falla sí, sí, sí. fue como Como Su sueño de niña Y ahorita lo está viviendo Ajá. como No, como, les digo que como Como de niños explico? todos siempre queríamos Ajá. Una casa de dos pisos con alberca Ajá, sí. <laughs> Y porque a veces La gente no entiende porque Es a veces la gente no entiende Porque <laughs> es sí. no por vivimos todos juntos Ajá. Pero les digo que de niños como todos Ajá. soñamos En sí. nuestra casa de, de, de Dos pisos con alberca oh. And although we are adults, are living Yeah, of That's what it feels sí. like to me. So when people don't understand, I am like, I get it. You don't get it. But us as kids, we always dreamt of this moment. It yeah. just happened. We didn't have that dream house when we were little. It, our, our dream happened when we became adults. So now we are like living that childhood dream, even if it is like all of us. Obviously, you just left a couple years ago. <laughs> yeah, you are like, bitch. And I just like, <laughs> no, it's fine. <laughs> <but>. <laughs> I get eh, it, eh, es que fue algo I was like, oh my God. fue algo increíble porque mira yo yo que ando por donde quiera yo no he visto ninguna casa como esta de grande ¿por qué tuviste que escoger algo gigante como esta casa? No, pero nomás era por, pues... Pues sí, como dices, eh, imagínate, era como Imagínate como, como mostramos, estábamos así como en la, casa, en la casita y no teníamos nada, pues de eso a, a poder tener, tener dinero, pues estás como un niño así feliz. Oh my God, hay que agarrarle imagínate una casa grande. De, de, así. De, de, de vivir en la casita que estábamos. No, pues sí. Y, y, y cuando me you vas get diciendo, expanded, you know? Lo impactante ah. también para mí, ¿te acuerdas que voy a comprar una casa ¿Te acuerdas de la casa de Chino House también? Like, Qué que estábamos ahí? Pero ¿te oh, acuerdas que esa, tu God. papá la vio esta casa? Tu papá vino a traer unos baños por acá y la vio. Él la vio. Ajá. Ajá. Yo vi, la y... vi en internet, esta casa. Yo me acuerdo que yo la vi. Ajá. Y, y dije, no, esa casa no voy a poder. Es, esa está <laughs> muy como far from lo que yo Ajá. puedo. De tu... y, ya que, y ya que vi, y sí, sí, y sí la pude agarrar. Y yo me acuerdo que dije, ¿what? Y no pensaba no. que iba a poder agarrar esta casa. Y cuando me dijiste, no, yo quiero algo más grande, dije... Pues qué quedará esta niña. Y lo, y, lo que, y lo que dices, no, es que la quiero para que todos nos vayamos y allá ustedes no tengan que pagar renta o algo de eso así. <gasps> Dije yo, "Wow, voy a vivir en una mansión." <laughs> y sin pagar. Yeah, literally. ¿Te imaginas todo lo que hiciste por nosotros? <laughs> <laughs> es algo Increíble. Crazy. Mm -hmm. Y sabes por qué? Porque Dios te da lo que mereces. Todo lo que hemos batallado nosotros, nos merecemos esto. ¿Por qué no? ¿Verdad? No, pues sí. Pues sí. Ajá. Mm -hmm. Mira, mi hija, si cuando, usted estaba, <laughs> cuando estaban en el vientre de cuando tu mamá estaba embarazada de ustedes, mm -hmm. estábamos viendo en un garage. Y no como este. Este es un lujo grandísimo no tenía cosa ni integral, no tenía tenía un bañito mal hecho le entraba aire por la puerta por donde quiera, yo le, nosotros le poníamos garras para taparle el frío que no entrara tu mamá así de panzonzota con ustedes imagínate No imagínate para estar viviendo, y, y no era de que nosotros hayamos querido vivir ahí porque queríamos, yeah. porque no podíamos rentar un apartamento. No, sí. no teníamos para rentar Pero un por eso apartamento. dices: tienes que tener paciencia con Dios, porque. Mm. Yo Aunque mm. okay. Oh. Okay. ya se está haciendo un poquito tarde, ya sí. salieron los niños. Yeah. Uh -huh. Y ya uh -huh. también hemos hablado mucho, ¿verdad? Okay. <risa> sí. <risa> no, pues. Uh -huh. Es un poco uh -huh. de lo que hemos platicado, es un poco de lo, de realmente lo sí, que hemos pasado, sí. ¿no? Yo tengo tantas cosas que platicar. A lo mejor pueden regresar por un part two, ¿no es cierto? Puede ser, sí. Si sí, alguien. Si sí. Sí, 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 se interesan en que les platiquemos más, con gusto, yo, sí. Porque <laughs> en realidad tenemos sí. una gran historia, ¿eh? Y, sí. y esta historia, a todos los que venimos de migrantes nos pasan muchas cosas. Ajá. Ajá. Pero lo que nos pasó a nosotros fue algo increíble. Ajá. Porque de estar viviendo en, en, en una casa muy pequeñísima, amontonados. Acuérdense, amontonados unos a, con uh -huh. otros. Ahí. Uh -huh. Y vinimos a dar esta casota que ahora tiene recámaras extras por donde quiera. Uh -huh. Una alberca que ni la usamos. Gigante. Como para cerrarlo así como positive vibes. Sí, le como, entiendo. ¿Qué le dices a, a, a una familia? Miren. ¿Advice como para que sean cercanos okay. así? Uh -huh. ¿De mi parte? ¿Cómo le explicas? A como que para que esté bien, bien, Consejos para, que una, una, para una, una familia, familia unida. unida. ¿Qué oh. le recomiendas? Mira, yo, yo lo voy a decir primero, ¿verdad? Yo, como, como por decirlo, es como un, un consejo para todo mundo. Y, y, y me imagino que todo el mundo ya sabe: pórtate bien en la vida y te va bien. No obres mal y te va bien. Como, como yo, yo soy. Um, mis papás nos, nos, nos enseñaron a respetar lo ajeno, no le haga hacerle mal a nadie y Diosito te va a ayudar. Nosotros no le hacemos mal a nadie, no... Pero de lo que está hablando es algo como... Como, estar diferente, unidos. como unir la familia. Yo para mí, para tener una familia unida, unos hijos unidos, ah. todo la base del matrimonio. Si el matrimonio tiene un... Una, un o sea, que los el hijos ejemplo. vean que sus papás tienen una buena relación, así que van bien. No importa si están pobres o están ricos. Eso es muy diferente. Okay. Es como, como una armonía. Mm -hmm. Siempre les has enseñado a los niños como, como la armonía de la familia, festejar todo juntos, mm -hmm. o sea, Navidad estar juntos, un cumpleaños, aunque sea humilde, pero sí, estar juntos. importante portarte bien con tu, 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 Eso es así. También, pero todo ¿no? es la base del matrimonio para mí. Yo le... Sure. Yo le pienso como la familia si alguien está pasando por algo así o piensan tener una familia apenas su familia yo les recomiendo que tengan un matrimonio saludable todas las personas pasamos por algo yo que no nos gusta que lo, lo más importante. pero tratar que los hijos no se enteren que los hijos pero sí, no vean pleitos, sí, que nada que de dices, eso I agree because cuando una cuando una pareja como tu, como padres si, si ustedes son saludables ya la, ya sí. tienes raíces saludables para tu sí, familia sí. Ajá. Ah, tú sí sabes explicar. Los hijos Mira, tienen que eso, mija. sí. Es cierto lo que ella dice. La familia para mantenerla unida es el ejemplo que nosotros demos. Uh -huh. Ustedes han visto que, que ella ande de vaga o que yo ande de, en cantinas, que ande con los amigos, no nada de eso. Que nos andemos peleando, no, nada no. de eso. Pues es algo normal. No, ustedes, yo creo que de su, veras se mueren sin Yo sin ir uno al otro. Si un día yo me muero, yo sé que a ella le voy a hacer falta mucho. Y, se muere y, y ella y al o, o al revés te muere. Si se tú, llega a sí. morir o algo, yo no. Me... No, si no puedes ni ir a la tienda sin mamá. No, yo, sé, sí. yo siento que nosotros... Nosotros, mira, nosotros somos así, tenemos como... A ustedes. Sí. Vamos a, a la onda. Eh, mira, quiero ir a vamos y donde quiera andamos juntos, donde Así quiera y, y yo digo uh -huh. que el ejemplo es lo que hace fuerte una familia. Uh -huh. Uh -huh. Fíjate que siento que eso lo percibes también que está chiquita uh -huh. porque está con nosotros, está en la cama, se recarga con tu papá, se recarga conmigo. Uh -huh. Vamos a bañamos los dos, yo la saco, tu papá la agarra y ella está beso así. Déjame les explico que que no duerme con ustedes, nomás cuando la están cuidando, ¿vale? <laughs> oh. Obviously, you know, like if I have a night out, it's rare, y'all. Like I'm like, y'all not like I'm thinking she's grand. No. She by then. But like whenever me and Raul do go out at night, like yeah, like Mia will, you know, like she'll obviously she falls asleep like at 9:00, 10:00, so like by the time we come back, you know, she's sleeping, but yeah. Nomás para que no piensen que, sí, no, que duerme con usted. No, que no, con no con pues usted. Sí, nosotros siempre nos dormimos bien temprano. ¿Qué? 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 Nomás se queda las la no, la no, no 10 de la noche. ¿eh? ya estamos usted sí. Y ella ¿Y y está jugando con nosotros, como nos ve tan juntos, va conmigo, va con José y lleva agua. No a Yo a mí cuando me la van a dejar me da gusto de que la voy a estar cuidando y luego se duerme conmigo allí. Bueno pues yo creo que ya hablamos mucho. Ah, Yadmin me está llamando que tengo uh -huh. que ir a okay. a la escuela. Ya, pues. But thank you guys so much for tuning in. If you guys want to see my parents come back, we will gladly bring them back. Maybe like during the holiday season or yeah. something. But sí, para Navidad. Pero gracias por venir. Okay. <laughs> sí. ah, gracias. Pues aquí bueno, viven verdad, gracias, pero. Gracias. Okay. Bueno pues todavía no se vayan, todavía no acabamos. Bye, okay pues, bye guys. Bye. -bye. Yeah. bye, -bye. Okay bye -bye. ya se puede like, here.